Buenas noches, compañeros y compañeras. Nos encontramos en nuestro congreso de nuestra organización debatiendo y analizando la última paritaria salarial que nos ofreció el gobierno. Este congreso ya a esta hora ha tomado algunas definiciones, ha resuelto algunas definiciones que hemos estado debatiendo en el transcurso del día, y hace un ratito nos llegó a través de los medios de comunicación de manera informal una notificación posible de una convocatoria a una conciliación obligatoria, la cual la consideramos que es ilegal, que no corresponde. Entendemos que es una cuestión de amedrentamiento del gobierno que intenta delegitimar las resoluciones que este Congreso está tomando, que ya tomó. Por lo tanto, ratificamos lo que ya resolvimos, que es la continuidad del plan de lucha con un paro de 72 horas para esta semana, el paro para la semana que viene y para el tercer día. Por lo tanto, queremos dejar bien en claro que no hemos recibido ninguna notificación por escrito todavía y ratificamos el paro por 48 horas que ya resolvió este Congreso para mañana y para pasado. Por lo tanto, convocamos a cada compañero, a cada compañera que acompañe esta medida, que se sume y que en virtud de este intento del gobierno de querer boicotear esta medida que hemos tomado y que ha sido una resolución que tomamos a partir de un debate y que expresa lo que la mayoría de los compañeros y compañeras quieren a lo largo y a lo ancho de la provincia, es que los convocamos a que mañana ratifiquemos el paro y que la mejor respuesta que le podemos dar de unidad al gobierno de que estamos todos juntos en esta es fortaleciendo el paro y que mañana las escuelas estén vacías, que las aulas estén vacías y dándole un mensaje claro al gobierno de que no va a haber medida de amedrentamiento que sirva para boicotear esta resolución que tomó este Congreso y que la vamos a sostener a pesar de todos los intentos que ha tenido durante el día para boicotear la medida. Así que mañana nos convocamos a ratificar el paro, a vaciar las escuelas, a vaciar las aulas y a pelear lo más unidos posible para arrancarle al gobierno esta propuesta, este mejoramiento salarial que estamos peleando en este plan de lucha. Muchísimas gracias y al paro todos y todas. Cortando las transmisiones y continuamos con el Congreso. Muchas gracias.